Hola, ¿qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida aquí a su programa en Proyecto Grado Cero. En esta ocasión tenemos un invitado de primer nivel. Nos encontramos con el profesor Jorge Martínez Contreras, que es profesor, investigador y distinguido de la UAM Iztapalapa. Ha sido también fundador de esta misma universidad y él, digamos, su campo de estudio en gran medida está en la filosofía existencial, pero también en la historia de la filosofía de la ciencia. Y en esta ocasión vamos a presentar un texto de reciente publicación entre la UAM Iztapalapa, siglo XXI, y el Centro de Investigación de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Lombardo Toledano. Lombardo Toledano. Y el texto que vamos a presentar, si nos están viendo desde YouTube, es el que pueden ver al fondo de la imagen, o si nos están escuchando a través de Spreaker o de algún otro medio vía internet, pues se llama Los primates de Buffon. Este texto, brevemente para hacer una pequeña introducción, habla de los trabajos que realizara durante cerca de 50 años, ¿no?, de observación que pudo tener, a veces directo o en otras ocasiones a través de ejemplares que le llegaron, el conde de Buffon. Pues trabajos interesantes que de alguna manera marcan antecedentes sobre la teoría de la evolución. Buffon no era propiamente un evolucionista, pero de esto nos va a hablar más adelante el profesor. Y le damos la bienvenida, gracias por haber aceptado esta pequeña invitación Muchas para gracias. Grabar esta cápsula. Y nos gustaría pues preguntar, de alguna manera, ¿cuál es el contexto del conde de Buffon? Bueno, Buffon inicia lo que se va a llamar un siglo, el siglo de oro de la biología francesa. A partir de las primeras obras publicadas a mediados del siglo XVIII, se inicia un siglo en que Francia es la frontera de la biología, hasta más o menos 1840, en que entra en una decadencia. Es una cosa interesante. Buffon es un gran enciclopedista, hace una enciclopedia de los animales, no de todos, no le gustaban los insectos, pero sí de mamíferos, aves y otros animales. Y la obra ahorita editada de Buffon tiene 56 volúmenes, pero digamos que en su tiempo son 36. Y entre estos están los primates, aunque él no utilizaba el término primate, utilizaba los términos de mono y simio. Él estaba en una gran rivalidad con el biólogo sueco Linneo, tenía una gran rivalidad. Y esta es una enciclopedia muy típica de las enciclopedias del siglo XVIII, solo que dedicada a los animales. Trata de dar cuenta de todo lo que se conoce sobre los animales y tiene una serie de dibujantes que, como usted señala, dibujan animales que están vivos. Los animales tropicales, pues en el clima europeo y sin protección, vivían poco. Y muchos animales que llegaban como cadáveres. Y recopila toda la información que se tiene de viajeros en la época, y entonces pues es la labor de una enciclopedia, ¿no?, agrupar todo lo que se sabe sobre un tema. Entonces, en ese sentido, es un pensador importantísimo, que va a quedar un poco en el olvido debido a la revolución darwiniana. Un poco la revolución darwiniana va a poner en la oscuridad a otros pensadores predarwinianos. Sin embargo, la obra de Buffon es muy, muy importante y muy interesante. Este libro es una edición trilingüe, que costó mucho trabajo. Esa sería la otra pregunta. ¿Por qué hacer una edición trilingüe de esta obra? Bueno, esto es algo... yo trabajo con científicos, también soy primatólogo en la práctica, pero nos llamó la atención que la obra de Buffon hubiera sido traducida al inglés y al español muy rápidamente después de la muerte del autor. Entonces, estas traducciones también son un viaje en el tiempo, perdón, puesto que para un humanista como soy yo, es muy interesante ver cómo la traducción en inglés muestra ya un nivel de desarrollo científico en Inglaterra importante, puesto que tienen una nueva terminología. El francés va a cambiar radicalmente, nos ha costado mucho trabajo corregir toda la obra de Buffon, que tenía erratas en la versión original, pero está escrita en un francés del siglo XVIII que va a cambiar radicalmente después de la Revolución Francesa en ortografía. Claro, o sea, Buffon muere, me parece, un año antes, ¿no?, de que tiene la suerte, tiene la suerte ahora sí que de morir un año antes. Era un hombre de una gran salud, pero muere por una cosa que hoy en día sería muy fácil de resolver, de atender, un quiste en un riñón, un gigantesco quiste de 10 centímetros que lo mata, probablemente.
Y esto hubiera sido muy fácil de resolver en nuestros tiempos. Muere en 88, en 89 seguramente lo hubieran, durante el terror lo hubieran matado, como mataron a su hijo, al hijo de Buffon, lo guillotinaron. Entonces, en cierta manera se salva de esta horrible muerte. Y fue un hombre muy longevo, escribió muchísimo, escribía de una manera muy elegante, por eso quisimos respetar todo el francés del siglo XVIII para su elegancia. Y estas traducciones entonces nos hacen ver por el lado inglés que ya había un desarrollo científico importante, tienen una serie de nombres para las especies, tanto vernaculares como científicos, y ya se nota el retraso científico español. La visión española está llena de galicismos, no tienen la misma tradición científica. Sí, ya se nota en esta obra al final del siglo XVIII una decadencia de España y una especie de ascenso auge de Inglaterra. Pues también por eso para un humanista es interesante poder tener estas tres y poderlas comparar, ¿no? Poder comparar. Pero eso nos obligó a hacer la introducción en tres idiomas. Yo la había escrito en francés, la tuve que traducir a dos idiomas. Al español no fue tanto problema. Y el prefacio también. Entonces, solamente en agradecimientos ya pusimos dos idiomas. Y entonces también estamos haciendo un homenaje al francés contemporáneo. Claro. En ese sentido, también a mí me gustaría saber un poco más desde su perspectiva como historiador, ¿no? ¿Cuál fue mucho de los problemas a los que se enfrentó Buffon en toda su investigación, siendo un hombre que nunca dejó Europa, sin embargo que se documentó también? ¿Cómo fue este proceso? ¿Tuvo corresponsales? ¿Tuvo o cómo era la forma de adquirir o de allegarse, ¿no?, de muchos de estos ejemplares? Que una característica muy curiosa y que se ha visto también en otros escritos de usted es que el hecho de que no hubiese al menos en gran parte de Europa, primates autóctonos, de alguna manera también impacta en un sentido en la filosofía. Hay un trabajo interesante de Derrida que trata de ver cómo hay muchas de estas implicaciones, ¿no?, en la filosofía occidental frente quizá a otras perspectivas que se han originado en Egipto o en Oriente, ¿no? Sí, es una... En otros países, incluyendo el México prehispánico, pues un mono era una deidad, Quetzal, el dios del viento. No asombraba a nadie que un mono pudiera tener esa categoría, no digamos de la India. Egipto es interesante porque no tenía monos autóctonos. Sin embargo, importaban monos, los iban a buscar muy lejos, los iban a buscar en Somalia, y tenían a un mono que era sagrado. El papión era sagrado, era asimilado a uno de los dioses, pero efectivamente en Occidente no había monos, y los monos que llegaban eran de organilleros, y eran siempre una interrogación para aquellos que creían que Dios había creado al hombre, su propia imagen. Claro. Dios había creado también animales domésticos para alimentar a los humanos, había creado animales bellos, había creado animales fuertes, habría creado animales también ponzoñosos, todo esto tenía una razón divina, pero ¿por qué habría Dios creado a esta caricatura de los humanos que eran los monos, que gesticulan y se burlan de ellos? Entonces una teoría es que Dios había creado a los monos para que los humanos fueran más modestos y hubiera un personaje, unos seres que se burlaran de ellos, ¿no? Claro, muchas anécdotas dicen que las primeras veces que se pudieron exponer en Europa, me parece concretamente en Inglaterra, a tanto chimpancés como orangutanes que Buffon confunde, que lo deja ver parte en la introducción, sí. Causaba esa extrañeza, ¿no?, al verlos, esa como identificación y al mismo tiempo rechazo por toda esta tradición creacionista, ¿no?, que había establecido como una gran cadena del ser, donde el ser humano tenía cualidades que eran cuantitativas y cualitativas, ¿no? Sí, en la escala del ser, Dios hubiera creado al humano en primer lugar. Es muy gracioso porque podríamos ver más bien una escalera al revés, ¿no? Todos surgimos a partir de animales unicelulares, ¿no? Entonces tendríamos que poner la escalera al revés. No que el humano sea lo último de la evolución, para nada, somos otra especie, okay, como tantas, pero somos una especie mucho más compleja que nuestros orígenes unicelulares. La gran diferencia se da en que había monos que eran unos macacos del norte de África, eran los monos de organilleros, eran los monos de los que viene la palabra moneda de simio, moneda de mono,
porque para pasar los puentes, en vez de pagar peaje, les hacían una suerte, un show a los vigilantes y con eso los dejaban pasar. Entonces de ahí viene la expresión de moneda de simio, moneda de mono. Pero cuando llegan los chimpancés, efectivamente confundidos con orangutanes, no solamente por todo el mundo hasta el siglo XIX, entonces surgen una serie de interrogantes muy importantes. De hecho, la revolución, en este sentido, se da antes de Buffon, la da un naturalista inglés que se llama Tyson, T-Y-S-O-N, que demuestra que los chimpancés son más cercanos a los humanos que a cualquier otro mono. O sea, son más humanos que monos. Esto, obviamente, 150 años después con Darwin, bueno, se planteará de otra manera. Descendemos no de los monos, pero sí descendemos del mismo ancestro que los monos. Somos primos de los monos, porque los monos son animales contemporáneos. Pero efectivamente el chimpancé, a diferencia de los monos, los organilleros, pues es un animal muy inteligente. Entonces hacía todo tipo de suertes que impresionaban enormemente. Sí, hay una cuestión interesante respecto a lo que se deja ver en el texto, que usted menciona que para Buffon había una cuestión sobre el tema de la domesticación y si había animales que podían ser domesticados o no. Y en este caso, él, por ejemplo, se sorprendía mucho de un orangután que tenía todos los modales, ¿no? Propiamente de servirse a la mesa, que le gustaba el vino. Y uno también se deja ver, pues hasta cierto punto, cuál era el trato, ¿no?, que se le daba muchas veces a estos animales y las obviedades que usted señala con un tono muy curioso de, bueno, Buffon, tal vez si tu animal no estuviera encadenado no estaría tan malhumorado todo el tiempo, ¿no? Cosas muy interesantes ahí. Sí, de hecho, de cierta manera esta recuperación de la obra de Buffon, reestructuración de la obra de Buffon me pareció importante, pero para Buffon los primates ocupan el último lugar de sus primeros libros sobre mamíferos. Los primeros lugares lo ocupan los animales domésticos, claro, y este tipo de cosas. Él era muy antropocéntrico, para ponerlo en esos términos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esto, toda la obra de Buffon nos hace ver que en este siglo XVIII, en que se valora tanto la razón humana, es el siglo de la Ilustración o el siglo de las luces, la obra de Buffon sobre la naturaleza tiene que también tener una interpretación racional, racionalista. Buffon, por un lado, es un preevolucionista, como lo señala usted. Por un lado, Buffon es un preevolucionista. Uno leyendo Buffon dice, ¿por qué no das un paso más allá? Buffon habla de la degeneración de las especies. No tiene que ver con lo que ahora creemos que es degeneración. Degeneración es salir del género. ¿Por qué de repente algunas especies salen de su género? Es decir, cambian. Y él, en varias especies, pero en los primates en particular, habla de especies intermediarias. Son especies que tienen rasgos de un grupo, pero también de otro grupo. Yeah. Y esto es muy interesante porque en la obra de Linneo no existe eso. Y Linneo son como cajas rusas, ¿no?, en que van implicándose unas en otras, pero están totalmente separadas. Y lo que buscaba mucho Buffon era estas categorías intermedias, ¿no? Buscaba las categorías intermedias. Entonces, en monos, bueno, yo señalo cuáles son estas características. Son equivocadas los tres especies que él considera intermediarias. De hecho, sabemos ahora que son tres especies de macacos, del género macaco. Eso es muy interesante, por cierto. Pero la idea es muy importante. Es una idea pre-evolucionista y que contrasta con la idea de Linneo. Por otro lado, Buffon es un gran defensor de los nombres autóctonos de los animales. En todos lados los quiere poner de relieve. Y no es el caso de Linneo, que se inventa nombres. Sobre el tema intermedio, entonces, Buffon va a tener una gran importancia durante la revolución darwiniana como precursor, puesto que plantea que el medio de alguna manera hace que las especies cambien, salgan de género, degeneren. Pero la clasificación va a fracasar ante Linneo. La clasificación binaria de Linneo es la que va a dominar internacionalmente. Otro aspecto interesante aquí, en la obra de Buffon, es que él claramente distingue y quiere utilizar los términos ape and monkey, que además paradójicamente son de origen francés.
Algo que él no contaba, ¿no? Que era algo no, que no contaba, ¿no? Pero lo que quiere distinguir es a lo que en castellano llamaríamos simios y monos, ¿no? Entonces, los simios serían más semejantes a los humanos, ¿no? Y los monos serían los otros. Esto corresponde, de hecho, a la revolución científica de Tyson que mencionamos antes. Pero Linneo, el sueco, cuando clasifica a los humanos, lo hace de manera claramente racista. Coloca en función del color de piel a los individuos y los coloca unos sobre los otros. Por ejemplo, los africanos ocupan el último lugar en inteligencia y los blancos en primer lugar. Y luego se inventa una especie de piel roja y cosas de ese tipo. Buffon es cartesiano, es un pensador cartesiano, cuando Descartes no era para nada un evolucionista. Pero Descartes es el primer pensador en la historia occidental que plantea que todos los humanos, hombres, mujeres, diferentes razas, grupos, diferentes sexualidades, lo que usted quiera, son todos iguales, puesto que todos comparten el sentido común. Este es el primer filósofo en la tradición occidental que lo plantea de enorme importancia. Y el racismo lo plantea en 1617. Y el racismo va a durar muchísimo, sigue existiendo actualmente. Todavía ha habido eventos, ¿no? Muy lamentables. Eventos, sí, pero el esclavismo existía oficialmente, ahora sigue existiendo, etc. Entonces Buffon en ese sentido es muy importante, puesto que plantea la unicidad de la especie humana. Él compara a los hotentotes que habían llegado a Europa. Desgraciadamente llegaban personas para ser exhibidos en circos, y muchas veces se volvían alcohólicos. Y sabemos ahora que los hotentotes, los demás hotentotes, son mestizos entre los grupos San, S-A-N, y los grupos Bantúes, que empezaron a conquistar toda África del Sur. Y los San son muy interesantes porque se considera que pueden ser los más semejantes a los cazadores-recolectores de nuestros orígenes de todos los humanos. Pero en todo caso, en su comparación, dice, bueno, a pesar de que esta persona esté en la miseria, alcohólico, etc., sigue siendo un humano. Claro. Esto no lo hubiera pensado Linneo, entonces por ese lado ha ganado. Sí, esa perspectiva interesante de... Porque también la otra pregunta era como que ahondar un poquito más en esta disputa, ¿no? Donde hay compromisos que estos ambos científicos mantienen y hay disputas. Una de ellas, quizá, como ya lo mencionó brevemente, pues es... que al menos para Buffon el tema de la nomenclatura, ¿no? Él buscaba como no recurrir a un método como el que empleaba Carel y Linneo, sino que él buscaba no hablar propiamente así de grupos, sino tratar de hablar justamente de géneros y encontrar los puntos intermedios entre distintos géneros. Pero ¿hubo alguna otra disputa entre ellos dos? Hubo nada más una disputa, es una sola vez que se menciona en la introducción de manera muy interesante por el doctor Jean Gagnon, que es un gran especialista en estos temas. Aquí es la única vez que utiliza la palabra primates, Buffon. Y lo que critica Buffon es que las clasificaciones que hacía Linneo muchas veces eran así, buscando rasgos arbitrarios. Una crítica no muy sólida, puesto que Buffon también hace clasificaciones así con rasgos un poco arbitrarios. En todo caso, lo que sí se puede saber es que esta batalla se va perdiendo muy rápidamente. Desde el siglo XVIII, el modelo de Linneo es mucho más práctico para trabajar que el modelo de Buffon. Y entonces el modelo de Linneo es el que va a ganar esa batalla, va a ganar. Las sociedades linneanas se comienzan a constituir. El modelo que ya había tenido a Carolus Linneo era, como usted sabe, botánico al origen. Y en botánica tiene un impacto enorme y luego lo va a tener también en toda la zoología. Sobre ese lado ha perdido. Pero yo quería recuperar la importancia de que en el siglo de las luces se plantea sobre esta visión sobre los animales, en particular sobre los primates, la comparación que podían tener, por ejemplo, los orangutanes con los humanos y con los humanos que eran entonces considerados más primitivos, como los hotentotes que se conocían. También es inclusive Darwin más adelante también tendrá algunos escritos así muy, muy raros sobre los salvajes, hablando muy malos términos de ellos, ¿no?
Era también muy importante entender que Buffon plantea una cosa sobre la degeneración en términos humanos muy interesante. Él plantea que los humanos eran de un color al principio. Él creía que eran blancos, porque es un color que se pinta más fácilmente. Pero la idea es correcta, solamente que eran negros y se han despintado. Pero la idea era esta, ¿no? Si en el surgimiento a partir de un grupo, de una población, y que de ahí pueda venir la población mundial. Eso no está en Linneo. Para Linneo y para Cuvier en el siglo XIX, pues, Dios habría hecho una serie de creaciones, algunas de ellas particulares, ¿no? Por ejemplo, a Dios se le ocurre invertir tiempo en creando especies para islas pequeñitas como las Galápagos, o como si, si sarcásticamente no tuviera nada que hacer, ¿no? Más que claro, esos detalles. Pero el argumento era muy poderoso. Pero Buffon, con la revolución darwiniana, queda en el olvido. Entonces, esta es la idea de recuperar. Hacer un rescate. Rescate. ¿Qué importancia tiene este rescate? Por un lado, recuperar además de todo el lenguaje trilingüe de la época, pero también tener una especie de modestia científica. Luego, filosofía de la ciencia, pero siempre apoyado en la historia de la ciencia. Y una modestia porque, ¿cómo vamos a ser vistos nosotros dentro de 250 años? Nuestras clasificaciones, nuestras explicaciones del humano y todo esto. Entonces, por otro lado, esto también invita a una modestia. Y finalmente, había una recuperación científica de imágenes. Las imágenes son de muy mala calidad en informática, de todas las ediciones que han hecho, los escaneos son de pésima calidad. Entonces nosotros recuperamos todas las imágenes, gracias a mis colaboradores se pudieron limpiar, y entonces estamos presentando imágenes limpias, que todos, los, en primer lugar los dibujantes y los grabadores, recuperan su nombre que se había perdido. Claro. Entonces esa labor creo que también era importante hacer. Dar crédito a estos individuos. También hay una pregunta que me gustaría, digamos, como para complementar parte del perfil de este importante investigador, es que hay una propuesta que usted sugiere, ¿no? Que muy probablemente Buffon fue un etólogo mucho antes de que esta disciplina, ¿no?, se pudiera configurar, porque estaba muy interesante en hacer una descripción de las costumbres de los animales que observaba. Efectivamente. Él trabajó mucho con alguien que era claramente un precursor de la etología, que se llama Leroy, con la ortografía de la época era con Y. Él era el guardián de cazas, ¿no?, de rey, y como buenos cazadores de la época, les conviene que las especies sobrevivan, no les conviene exterminarlas, ¿sí? Y él para estos cuidados entonces estuvo observando a muchísimos animales, y Buffon, como buen observador, también se le ocurrió hacer algunas cruzas y ensayos entre perros y lobos. Entonces no se sabía con la claridad que se sabe ahora que los perros son descendientes de los lobos. Y entonces pudo hacer estudios viendo si algunas características se pueden heredar al cruzarlas, ¿sí? Era el ejemplo de la mula. El burro, como sabemos, viene del África del Norte y llega a través de España a Europa. Y al cruzarse con los caballos da las mulas. Las mulas son animales muy interesantes. No se pueden reproducir, por un lado, aunque ha habido excepciones, pero no se pueden reproducir. Las excepciones es que cuando se han reproducido como yeguas, es decir, con caballo han dado caballo y con burro han dado otra vez mula. Pero en comportamiento tienen características que han heredado un poco de los dos ancestros. La mula es muy buena para caminar a la montaña, el caballo es muy malo para caminar a la montaña, el burro tampoco sirvió para la montaña, etc. ¿No? Y de ahí viene el término mula, es sinónimo de híbrido. Este es el origen del término mula, es como sinónimo de híbrido. Y él quiere hacer híbridos con los perros, y como usted señala, trata de hacer observaciones etológicas de ese inicio, cuando la etología se va a desarrollar mucho más tarde. Sí, propiamente con Lorenz y con... Sí, Lorenz y Tinbergen son los grandes fundadores en el siglo XX, pero el inventor de la palabra es Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. Él es hijo de Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire. Cuando muere Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire en 1840, se termina el siglo de oro francés. Pero todavía más tarde el hijo todavía hace algunos aportes, y entre ellos inventa el término etología. Pues le agradecemos nuevamente que pueda habernos brindado este espacio. Me gustaría, ya para cerrar, si hay alguna invitación
preguntarle también si hay alguna obra próxima, o si hay próximas obras que podemos esperar de usted a publicar y si hay algún congreso que nos pueda hacer alguna invitación o algo. La cordial invitación. Tenemos el Congreso de Evolución Biológica y Cultural, que va a tener lugar en el Hotel Crown Plaza de Xalapa, Veracruz, del 1 al 5 de septiembre de este año. Biología, evolución biológica y cultural quiere decir que también en la cultura hay un fenómeno de selección natural, y esto lo comparamos también con la selección natural en el caso de fenómenos, digamos, puramente biológicos, ¿sí? Lo que pasa es que en la cultura existen animales, así que claro, somos claro. Animales cultos, pero hay otros animales cultos. Entonces están cordialmente invitados. Y por otro lado, sí estoy trabajando en una obra que sería una reflexión sobre la historia de la primatología occidental, desde sus orígenes con Aristóteles, pero también con la influencia que hubo sobre Aristóteles de la cultura egipcia, hasta la revolución darwiniana. En ese libro estoy trabajando en este momento. Pues enhorabuena, vamos a estar al pendientes, gracias por la invitación para este próximo mes de septiembre y estaremos al pendientes de su próxima publicación. Muchísimas gracias. Le agradecemos nuevamente por este breve espacio y agradecemos nuevamente a Editorial Siglo XXI que nos ha podido facilitar esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.